Hola amigos, nuevamente con ustedes, su amigo José Granillo, invitándolos a armar un rompecabezas nuevamente juntos. En esta ocasión vamos a armar un rompecabezas del artista Thomas Kincaid, Kincade, no sé cómo se mencione, pero hace diseños muy padres. La marca que lo produce es la marca Seaco, que fue fundada, sí, ya, creo que ya lo mencioné en un video anterior sobre un rompecabezas que armamos en el año de 1987. El rompecabezas que vamos a armar, aquí arriba les va a aparecer la imagen. No tengo la caja porque lo compré en uno de los viajes que hice a Tijuana y no tenía espacio para traer todas los rompecabezas en caja. Entonces pues los tuve que guardar en bolsas. Pero aquí les va a aparecer la imagen del rompecabezas. El rompecabezas se llama Cabaña Crepúsculo. Es de la colección de Cabañas de Luz. Este rompecabezas tiene la particularidad de que brilla en la noche. Entonces va a estar muy interesante. Vamos a tratar de hacer una lámpara de luz para, terminando el rompecabezas, pues puedan apreciarlo, su luminosidad en la noche. ¿Qué más datos les podría dar? Bueno, es un rompecabezas que ya está agotado. He encontrado todavía en algunas páginas de internet que lo venden, pero ya no es un rompecabezas que pues se siga produciendo, ¿eh? Ya se agotó. De 750 piezas. De hecho, aquí lo tengo. Lo voy a mostrar. Bueno, sí me lo traje en esta bolsita. Por lo que les comenté que pues no tenía espacio. Realmente ocupan mucho espacio. No me gusta tirar las cajas o bueno, deshacerme de ellas prácticamente. Pero pues era o no traerme rompecabezas o traerme mis rompecabezas. Entonces pues decidí pues tirar todas las cajas. Corté un pequeño. Déjenme mostrarles un poquito. Corté una pequeña foto. El rompecabezas, si lo ven, a ver si se alcanza a ver, hay mucho. Este está el rompecabezas y pues así tengo varios rompecabezas que no tienen caja por lo que les comento. Algunos otros que sí tengo, pues la mayoría tengo muchos rompecabezas con caja, pero bueno, vamos a armar este rompecabezas, vamos a ver qué tal nos va. Les comento, es un rompecabezas de un artista. Este artista es de Sacramento, California. Nació el 19 de enero de 1958 en Los Gatos, California. Y bueno, es un artista estadounidense que ha hecho muy buenas pinturas. De hecho, si bien hay muchos seacos que tienen el nombre de Thomas, porque han hecho una buena colaboración con varias pinturas de este artista. Y en lo particular me gustan mucho. Esperemos, vamos a ver cómo nos va con este rompecabezas y pues contarle al último la experiencia de cómo nos fue con este armado. Les voy a mostrar un poquito de las piezas de los rompecabezas. Vamos a ver. A veces. Vamos a ver qué tantos diferentes tipos de piezas maneja. El anterior rompecabezas que armamos traía piezas muy muy variadas, de diferentes formas, no las tradicionales. Entonces eso nos causa un poquito más de dificultad para armar, pero la diversión es la misma, ¿eh? Bueno, les muestro un poquito del tipo de pieza. Esta es una pieza, aquí la alcanzamos a ver. Esta es una. Creo que nos vamos a topar con un rompecabezas, por así decirlo, tradicional. Fíjense que estaremos subiendo un video del nombre de las piezas, cómo se llaman cada una. Sería bueno saberlo. Yo no me sé el nombre de todas, pero vamos a subir ese video más adelante, claro está. Entonces, les digo, pues aquí está la bolsita. Lo empezaremos a armar en breve. Espero y les guste el video y si tienen algún comentario, pues háganlo en aquí abajito.
Manden los comentarios, qué les gustó, qué no les gustó, algún rompecabezas en especial. Si lo tenemos, lo armamos. Si no, tratamos de conseguirlo. Y pues vamos a ver qué tal nos va. Yo siempre he tenido buenas experiencias con estos rompecabezas. Me gustan mucho en lo particular. Pues vamos a la obra. Vamos a ver cómo nos va. Y terminando el rompecabezas, pues hacemos el comentario de qué tal nos fue. Cuídense mucho y empezamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, pues ya acabamos el rompecabezas. Vamos a hablar un poquito del armado del rompecabezas, qué tal nos fue. Mi punto de vista, bueno y malo, qué fue lo que no me gustó, lo que sí me gustó. Y pues bueno, vamos a platicar un poquito de los detalles. Vamos a dar unos pequeños datos del rompecabezas. Es de la marca Seaco, de la línea de Thomas. Son 750 piezas. Y sus medidas son de 61 por 46 centímetros, que es un tamaño pues muy bueno. Por lo regular estos son los tamaños de los rompecabezas, que entre 1000 piezas y 500, dependiendo del tamaño de la pieza, ¿verdad? Bueno, vamos a acercar un poquito la cámara para irles platicando un poquito algunos detalles del rompecabezas. Y vamos a ver qué tal nos fue. Hola amigos, ya acercamos la cámara. Vamos a platicar un poquito de la experiencia del armado de este rompecabezas, que lleva por título Cabaña Crepúsculo. Les comento que no tengo la caja, hice un recorte de una fotografía de la caja para traerme la idea del rompecabezas o identificar en las bolsas que tengo, pues qué es lo que tengo en tipo
de este de la foto del rompecabezas, ¿verdad? En este recuadro me está marcando que el rompecabezas brilla en la noche. Hicimos la prueba y pues no brilló. Es un detalle que no, pues no me gustó. Tengo algunos rompecabezas que brillan en la oscuridad, pero en este caso pues este no brilló. Lo que sí estuve viendo es que estos detalles, y son los que marca aquí en la foto, es que tiene como una tipo brillantina. Posiblemente, no sé, sea otro efecto, ¿no? Pero ese detalle se le ve muy padre al rompecabezas. Las piezas, el grosor, ya lo habíamos platicado un poquito. Pues es muy buen grosor de la pieza, muy buena pieza. Por lo regular, este tipo de rompecabezas de la marca Seacob se distinguen por ser, son de buena calidad. No como otros rompecabezas de marca reconocida, pero sí son de muy buena calidad. Por ese lado no me puedo quejar. La imagen pues está preciosa, a mí me gusta mucho. Ese tipo de rompecabezas, que son algunas partes como difuminadas, si nos cuestan, bueno, me cuesta un poquito más de trabajo armar porque es un poquito distinguir las piezas. Hay otros rompecabezas que son fotografías, por así decirlo. Y no batalla uno tanto porque sabe distinguir, puedes distinguir muy bien los colores. En este caso, sí puedes ver un verde o un verde, pero están muy difuminados. Entonces es una dificultad para armar un rompecabezas. Que está padre si te gustan los retos, claro está. Si no te gustan este tipo de retos, pues entonces te recomiendo que te vayas por rompecabezas más, no sé si le puede llamar planos, o con menos, que no sean de este tipo de rompecabezas difuminados. Pero si te gustan, yo te los recomiendo, está muy padre. El tipo de piezas, pues trae piezas variadas. Vamos a sacar algunas de aquí para que las veas. Si ves, deja mostrártelas. Son estas dos, hace dos tipos de piezas. Que vendría siendo se puede decir que es un rompecabezas de piezas, yo le podría llamar tradicionales. No trae muchas piezas de diferentes estilos. Anteriormente habíamos agarrado un rompecabezas de esta marca también y traía piezas muy muy locas, ¿no? Entonces se podría decir que es un rompecabezas tradicional en ese aspecto. Les comento, pues batallé un poquito por lo que les comento, la difuminación. Me tardé aproximadamente, nunca tomo el tiempo, sería bueno tomar el tiempo, aproximadamente 6 horas. Lo armé en 2 días, en lapso de esas 6 horas, entre esos 2 días, por la escuela y por cosas que tenía que hacer. Entonces, se me complicó un poquito por lo que les comento. Y pues muy padre, o sea, el tamaño está muy bueno, no es muy grande ni muy pequeño. Es un tamaño comercial, si le podríamos llamar. Algo que me gustó del rompecabezas es que lo puedes manipular. Vamos a ver si se ve bien la cámara. Lo voy a levantar. Si ¿Sí ven? Cosa que en otras marcas no lo puedes hacer. Levantas y se desarma rápidamente. En este caso, sí se puede manipular muy fácil. Con cuidado, claro está, ¿eh? Pero si ves, no se desarma, no le pasa nada. Entonces, ese es un punto a favor, porque si tú lo quieres llevar ya armado, a guardarlo en algún lugar o manipularlo para moverlo de tu mesa, lo vas a poder hacer sin ningún problema. ¿Qué otro punto te podría agregar? Pues bueno, creo que sería todo lo que podríamos agregar, ¿eh? Muy buen rompecabezas, te lo recomiendo. Está agotado, ya bueno, ya no se fabrica más bien. Los que se tienen, pues tendrían que estar en stock. Estuve buscando en algunas páginas para ver si estaba en existencia. Y no, todos me marcan que está agotado. Entonces, si alguna tienda lo tiene, pues es solamente lo que hay en stock, porque ya no se fabrica. Si lo llegas a encontrar, pues digo, te lo recomiendo. Si te gustan, referente a los puntos que te comenté, pues te lo recomiendo que lo compres. Es muy entretenido y te va a traer unas buenas horas de felicidad. Bueno, amigos, espero que te haya gustado el video y la información del rompecabezas. Te comento, es un rompecabezas que ya está agotado. Si lo llegas a encontrar, pues
Si te gusta ese tipo de rompecabezas, te lo recomiendo que lo compres. No está muy caro, creo que estaba en $9.99 de dólar, que serían $200 mexicanos aproximadamente. Y pues está muy padre para poner en un cuadro, regalarlo, o por simplemente por la experiencia de armarlo, te lo recomiendo. Bueno, amigos, sería todo. Espero, vamos a ver qué sigue en el siguiente armado rompecabezas. Te invito para que lo armemos juntos y para comentar sobre el tipo de rompecabezas. Te invito a que te suscribas a mi canal, está de este lado va a aparecer ahí la invitación para hacer crecer más este canal y pues tener un canal de habla hispana, ¿eh? También sobre el armado rompecabezas. Hay algunos, pero sí me gustaría hacer crecer pues el mío y tratar de hacer dinámicas con las personas que les gustan los rompecabezas. Más adelante iremos platicando algunos proyectos que tenemos por ahí. Y bueno, amigos, cuídense mucho. Y suscríbanse para el siguiente video ver qué rompecabezas nos toca armar. Saludos, puzzleros, puzzleros. Y hasta la próxima. Bye.